Bienestar animal es, como el nombre lo dice, el estado de buena salud de los animales, fundamentalmente originada en su buen estado de crianza y de vida y de manejo. Hay dos factores determinantes para la aplicación de técnicas de bienestar animal, que son, bueno, por supuesto, la humanitaria en primer punto, que debemos observarla, y asociado a eso, y aquí viene la parte económica, la de una implicancia económica que es muy importante. Todas las técnicas de bienestar animal que nosotros apliquemos van a mejorar nuestra performance, tanto sea a nivel del campo, con buenas instalaciones, con buena alimentación, con praderas, con sistemas de crianza extensivos como tenemos en Argentina, o si en el caso de que tuviéramos crianzas con alimentación a corral, también observar alguna serie de medidas mínimas para que no ocurran situaciones estresantes y que los animales comiencen a sentirse incómodos, que en definitiva terminan afectando fuertemente su performance productiva. Particularmente desde la industria frigorífica nos encontramos que el bienestar animal se nota mucho cuando el animal pierde el cuero, y allí encontramos dos tipos de lesiones. Unas lesiones que son lesiones visibles, que son golpes, hematomas, machucones, etcétera, y que se deben fundamentalmente a malos manejos, tanto en la carga o en el manejo de los animales en los corrales, en la carga, en el viaje y en la descarga. Y en la segunda parte, las lesiones que no se ven, que son las bioquímicas, que fundamentalmente el estrés que el animal sufre al no estar en un estado de bienestar animal, generan una serie de cambios bioquímicos en la carne, en el músculo, que impide la transformación normal del músculo en carne, que es, digamos, la base fundamental de la producción de carne. Entonces, nos vamos a encontrar con carnes que no tienen un pH, no desciende su pH como debería. Entonces, nos encontramos con carnes en bovino fundamentalmente duras, firmes y oscuras, que en la jerga frigorífica le decimos carnes amembrilladas, y que pierden fundamentalmente su valor porque directamente no pueden ir a venta al público. Eso genera una serie de inconvenientes que debemos observar. Entonces, las cuestiones que hay que llevar adelante son muy pocas. Solamente observar un poco el medio ambiente, ver cómo se manejan los animales, ver el comportamiento animal y manejarnos sin palos, sin perros, sin picanas, observando muchísimo, muy bien el estado de mantenimiento de las instalaciones para el manejo de la hacienda, el estado de los camiones en los cuales cargamos la hacienda, porque ocurre muchas veces de que nosotros tenemos un animal por 2 años, lo cuidamos mucho, tenemos un establecimiento de punta y después lo cargamos en un camión jaula que en definitiva no termina cumpliendo esa normativa y termina arruinando el trabajo de 2 años, arduo trabajo de 2 años en el campo, por malas prácticas dentro del transporte o malas prácticas dentro del frigorífico. Del lado de los frigoríficos se están acotando muchísimo estas cosas, porque ya estamos viendo nuestros problemas, pero del lado del transporte y del lado de los productores, no todos, del lado de los productores, se ven que hay algunas cuestiones que debemos resolver respecto a lo que serían prácticas de bienestar animal. Esto redundará fundamentalmente, como lo decía, en cumplir los dos objetivos principales, el objetivo humanitario y el objetivo económico, que va a ser el que en definitiva va a motorizar que nosotros pensemos en las cuestiones humanitarias.